Hola, en este video te vamos a explicar sobre nuestro sistema de calificaciones. Las asignaturas tendrán tres notas parciales y una nota final. Las asignaturas en los periodos extraordinarios podrán tener dos o tres notas parciales y una nota final. La nota de los parciales y final serán calificados sobre 50 puntos. La nota total de cada asignatura será el promedio de las notas parciales y final, sobre 50 puntos. Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener como mínimo 30 puntos sobre 50 en la nota total. No obstante, en la nota final, es decir, examen final, deberá obtener al menos 20 puntos sobre 50. Para ser mejor.